Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Hermanos queridos, Cristo nuestro Señor es llamado en el Evangelio de San Juan la palabra del Padre. Tal vez incluso hemos oído cómo se dice esa expresión en otros idiomas. Por ejemplo, en latín se dice verbum. Cristo es el verbo de Dios, verbum Dei. También es posible que hayamos oído la expresión en griego, logos. Cristo es el logos de Dios. La palabra logos significa palabra, pero también significa el discurso, el mensaje, el estudio, la verdad de Dios que ha llegado a nuestra vida. Y Cristo nos habla de Dios, nos habla de tal manera que cuando Él estaba en la última cena, Felipe, uno de sus apóstoles, le dijo: muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió: hace tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces. El que me conoce a mí, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Por eso hay un santo muy grande, un místico de nuestra Iglesia Católica, al que amamos entrañablemente y que se llama San Juan de la Cruz, de la familia precisamente del Carmen. Él era un carmelita. San Juan de la Cruz tiene una reflexión muy bonita en la que dice que Dios Padre, después de darnos a su Hijo, que es su palabra, Dios ha quedado mudo. Qué cosa tan bonita la que dice. Como quien dice: ya Dios nos dijo todo lo que tenía que decirnos a través de Cristo. Cristo es todo lo que Dios podía decirnos. Y es hermoso pensar, y aquí empieza nuestra reflexión, es hermoso pensar que Cristo nos habla no solamente con sus discursos, sino que Cristo nos habla con sus ejemplos, con sus acciones y con su padecer. Cristo nos habla de muchas maneras, y por eso el cristiano, si está enamorado de Cristo, que yo espero que todos ustedes estén enamorados de Jesucristo, por ejemplo, cuando cantamos que viva Cristo, que viva el Rey, eso no es simplemente entusiasmo que tenemos, es que estamos enamorados de Cristo. Y el que está enamorado de Cristo quiere recibir a Cristo, quiere escuchar a Cristo, quiere que la vida de Cristo sea su vida. Es más, como decía el padre Olier, queremos vivir los misterios de Cristo en nuestra vida. De tal manera que un cristiano maduro, no importa la edad que tenga, esto no es un tema de edad. Hay gente que puede ser muy pequeña, hay niños santos. Acuérdese que en la Iglesia Católica tenemos niños canonizados, como por ejemplo Santa Jacinta y San Francisco, ambos de apellido Marto, Francisco y Jacinta Marto. O tenemos aquí a este niño mártir mexicano, ¿cómo se llama? José Sánchez del Río. El niño mártir. Hay niños llenos de Cristo. Hay adultos llenos de Cristo. Hay mujeres casadas llenas de Cristo, solteras, viudas, separadas, hombres. Lo importante es que cada uno de nosotros se llene de Cristo. Y para llenarse de Cristo hay que llenarse de las palabras de Cristo, de los ejemplos de Cristo, de las acciones de Cristo y del padecer de Cristo. Ya veo a varias personas, cerca de un 25%, están escribiendo. Eso es buena idea. Acuérdese que este encuentro son unas horas preciosas, densas, que vamos a aprovechar al máximo.
porque ya después nos toca despedirnos de este encuentro. Todavía tendremos un encuentro de familias, hoy por la tarde, mañana por la mañana, pero el encuentro de servidores es ahora y hay que aprovechar este momento. Entonces les repito, cuando uno está enamorado de Cristo, óigame la palabra que estoy usando, enamorado de Cristo, entonces uno está siempre atento a las palabras de Cristo, a los ejemplos de Cristo, a las acciones de Cristo y al padecer de Cristo. Entonces el cristiano, por decir algo, el cristiano nunca sufre solo, nunca. El cristiano no sufre solo. El cristiano padece, pero padece en Cristo, con Cristo. Por ejemplo, dice el apóstol San Pablo, del cual vamos a hablar más en estas reflexiones. Dice el apóstol San Pablo, dice que él completa en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. Colosenses capítulo primero, para que escriba ahí. Si tiene una retentiva poderosa y no necesita escribir, bendito sea Dios. Usted pertenece al 0.2% de la población. Es posible que en la parroquia del Carmen estén acumulados todos los de la memoria prodigiosa. Yo creo que eso puede estar sucediendo y el párroco no se ha dado cuenta que toda la gente tiene una memoria prodigiosa impresionante. Los demás sí es bueno que escriban. Si no tiene una memoria prodigiosa, es bueno que escriba. O sea, yo voy a seguir así insistiendo hasta que usted se avergüence y saque aunque sea una servilleta y diga, este padre no me va a dejar tranquilo. Colosenses capítulo ¿qué? Colosenses capítulo 1. Dice nuestro amado apóstol San Pablo, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Y también dice este mismo apóstol, nosotros llevamos por todas partes el padecer de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que este hombre no sufría solo. El cristiano no sufre solo. El cristiano, si tiene que padecer, padece con Cristo. Si se alegra, se alegra en Cristo. Por eso dice también San Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, para el Señor morimos. Para aquellos de ustedes que suelen hacer laudes, la oración oficial de la iglesia, la liturgia de las horas, esa era la lectura breve de laudes del día de hoy. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Entonces el cristiano que está así enamorado, enamorado de Jesús, es un cristiano que está absorbiendo cuatro cosas. Los ejemplos. Ah, no, ¿la primera cuál era? Las palabras. Los ejemplos. Las acciones. Y el padecer de Cristo. El padecer de Cristo. Hay un par de sondas espaciales que se llaman las Voyager o Voyager. Eso se pronuncia de distintos modos. Voyager, vamos a decir aquí. Fueron enviadas hace más de 50 años, esas sondas espaciales. En este momento se encuentran a miles de kilómetros, millones de kilómetros de la Tierra. Pero lejísimos, están mucho más allá de Plutón, muy lejos. Y entonces han sido noticia porque resulta que se perdió la conexión con una, la más antigua, la Voyager 1, se perdió la conexión. Y los ingenieros aquí, bueno, aquí no, en Estados Unidos, están ajustando el software de la Voyager 1 para que pueda reconectar con la Tierra. Como a mí me ha gustado ese tema de la ciencia, entonces yo he seguido las noticias. ¿Cómo se resuelve un problema cuando tú tienes una sonda espacial a miles de millones de kilómetros de la Tierra? Pero lo que te quiero contar es que para comunicarse con esa sonda,
que ya se encuentra a más de 600 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, para que te hagas una idea. Eso ya va siendo alrededor de 10 mil millones de kilómetros, distancia inimaginable para uno. Para comunicarse con esa sonda, utilizan unas antenas gigantescas. Gigantescas. Y esas antenas, algunas de las cuales tienen cerca de 70 metros de diámetro, tienen que dirigirlas en la dirección exacta hacia donde está la sonda espacial. Y tienen que utilizar 3-4 de esas antenas gigantescas para recuperar la señal muy débil que envía esa sonda desde miles de millones de kilómetros. Impresionante. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque así le toca al cristiano. El cristiano tiene que tener la antena de su corazón así, listo para captar a Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo es Cristo? Porque me interesan 4 cosas de Cristo. ¿Qué son? Ah, yo ya aprendí. Hay algunos que dicen, No, señor. Usted no tiene que engañar a nadie. Si no sabe, no sabe. Lo primero es. Lo segundo es. Lo tercero. Y lo cuarto. Ese es el cristiano. Entonces, esa era la introducción de esta predicación. Ahora vamos a entrar al tema de los apóstoles, porque tengo el honor de tener frente a mí a un grupo de servidores de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, diócesis de Coatzacoalcos, y también de otras parroquias y lugares. Servidores. Y si nosotros somos servidores, laicos comprometidos en nuestras parroquias, nosotros tenemos que pensar que nosotros somos como los apóstoles alrededor de Cristo. Ustedes han oído que a veces a los sacerdotes nos dicen que tenemos que ser como otro Cristo, otro Cristo. Y tenemos que orar por nuestros sacerdotes para que sean, para que seamos santos, para que seamos como otro Cristo. Así tiene que ser el sacerdote. Ese título le queda muy grande a uno. Yo me siento a veces abrumado, confundido, humillado, porque claro, los pecados que uno tiene, por eso uno también tiene que confesarse, los pecados que uno tiene hacen que uno diga, Dios mío, qué vergüenza, tú me llamaste para que yo fuera otro Cristo. Entonces, si el párroco tiene que ser otro Cristo, los servidores tienen que ser otros apóstoles. Ya me la entendió, esa es. Tenemos que orar para que nuestros párrocos sean como otro Cristo, pero nuestro compromiso como servidores, si Él es Cristo, a nosotros nos toca ser los apóstoles. Entonces, la introducción, ¿cuál era? La introducción eran las 4 palabras esas, que ahora las vamos a decir al revés. El que se equivoque, por favor, lo expulsan a empellones del salón. No, mentiras, no lo vayan a sacar. Amen a la persona que se equivoca, compréndanla. Abrácenla con solidaridad. Entiendan que tiene problemas. Bueno. Entonces decimos. Muy bien. Son apóstoles atentos. Entonces ahora entramos en los apóstoles y yo pedí prestada esta Biblia. Estoy aquí en el capítulo 3 de San Marcos porque quería leerles específicamente los versículos del 13 al 19 de San Marcos capítulo 3. Quiero leerlo directamente de la Sagrada Escritura porque ahí está la elección de los apóstoles. Escuchemos entonces con mucha atención los que pertenecen al 0.2% de la población mundial, ya grabaron esa cita en su cabecita. Los demás escribimos. Si usted no está escribiendo, busque algo en el bolso, haga el amague. Leemos. Marcos,
capítulo 3, versículos del 13 al 19. Dice así: después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Esos son los 12 apóstoles. Estos 12 apóstoles fueron elegidos expresamente por Cristo. ¿Para qué los eligió? Observemos lo que dice el texto. Los eligió para que lo acompañaran y para mandarlos a predicar, a anunciar el mensaje. Ahí empieza la gran enseñanza para nosotros. Los llamó para dos cosas: para que lo acompañaran y para enviarlos. En una de sus catequesis, el Papa Francisco subraya algo que también nos debe llamar la atención a nosotros, y es que cómo así que al mismo tiempo lo acompañaran y enviarlos, parece como una contradicción, porque acompañarlo es estar al lado de él, y enviarlos pues es apartarse del lado de él. Entonces parece que hay una contradicción, pero esa contradicción es solamente aparente. El verdadero servidor vive con Cristo y es enviado por Cristo. Y no hay contradicción entre acompañar a Cristo y ser enviado por Cristo. Físicamente, corporalmente, eso no parece posible. Porque físicamente, si usted se queda al lado de Jesús, no puede ser enviado por Jesús físicamente. Pero no se nos olvide que estas palabras alcanzaron su plenitud después de la Pascua. Por eso, este texto que he leído es de San Marcos, ya dije, capítulo 3. Pero en el mismo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, que es el último de ese Evangelio, encontramos este dato tan importante: que los apóstoles salieron a predicar el Evangelio, y dice la Escritura, Jesús cooperaba con ellos. ¿Te das cuenta? Eran enviados y al mismo tiempo estaban con Cristo. O sea que el buen servidor, como ustedes quieren ser y como yo debo ser en mi propia vocación, el buen servidor no descuida ninguna de las dos cosas. No puede apartarse de Cristo y no puede dejar de anunciar a Cristo. Ese es un servidor. Primera enseñanza clave para nosotros. El buen servidor no puede apartarse de Cristo, pero tampoco puede dejar de anunciar a Cristo. Si no puede apartarse de Cristo, es que tiene que acompañar a Cristo. ¿Y cómo acompañamos a Cristo? Viviendo en su presencia, recibiendo su palabra y su gracia.
acogiendo el don de los sacramentos, así es como nosotros vivimos con Cristo. Extendamos un poco más esa respuesta, porque es evidente que todo el bien que nosotros lleguemos a hacer proviene de que estemos con Cristo. ¿Y cómo es que uno está con Cristo? Viviendo en su presencia, estando unido a Él. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿y dónde está Él? Y la respuesta que nos da la Sagrada Escritura y que nos da la tradición de la Iglesia y el ejemplo de los santos, se divide en los siguientes lugares. ¿Dónde está Cristo? Póngale cuidado que esto es hermosísimo. Cristo está en el cielo porque ascendió y está a la derecha de Dios Padre. Y por eso nuestro corazón tiene de alguna manera que ya estar en el cielo. Esa es la primera forma de presencia de Cristo. Yo ya tengo que estar en el cielo. ¿Cómo puedo estar en el cielo si estoy todavía aquí, nomás en Veracruz? Bueno, lo que sucede es que Colosenses capítulo 3 dice, buscad las cosas de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha del Padre. Entonces, el servidor de Cristo, el que es apóstol de Cristo en esta tierra, aunque esté en esta tierra, está buscando las cosas de arriba, está buscando las cosas del cielo. Su corazón no se queda únicamente en esta tierra. ¿Que necesitamos dinero? Pues sí. ¿Que necesitamos salud? También. ¿Que necesitamos una vivienda digna? Es cierto. ¿Que necesitamos amigos y afectos? Es verdad. Pero todas esas cosas nosotros las miramos sin perder de vista a dónde vamos, los bienes del cielo. Por eso también Jesús nos dijo en el Evangelio, en un lugar, atesoren tesoros en el cielo, no en la tierra, porque los tesoros que se atesoran en la tierra son tesoros donde entran los ladrones, donde hay polillas que roen, hay ladrones que roban. Atesoren tesoros en el cielo. La gran aspiración de un servidor, la gran aspiración de cada uno de ustedes es trabajar por el cielo. Hay que hacer consignaciones o depósitos, el nombre que se utilice aquí con los bancos. Hay que hacer depósitos en el banco del cielo. En el banco del cielo. Bueno, usted se preguntará, ¿cómo es posible que se hagan depósitos en el banco del cielo? Gracias a Dios tenemos respuesta a esa pregunta. ¿Sabes cómo se hacen depósitos al banco del cielo? Cuando tú haces un bien, solamente pensando en el bien que va a recibir aquella persona, y no estás buscando gratitud alguna, ni pago alguno, entonces estás depositando en el banco del cielo. Y lo que tú deposites en el banco del cielo no se pierde jamás. El día que te mueras, porque está demostrado que todos nos vamos a morir, el día que te mueras, te vas a encontrar con todo lo que depositaste en el banco del cielo. Lo que depositaste en los bancos de esta tierra, aquí se queda para que peleen los herederos. Lo que depositaste en el banco del cielo, lo encontrarás entero. Por eso, en el capítulo 4 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con una escena sorprendente. Imagínate que estaban juzgando, insultando y maltratando a los apóstoles, especialmente a Juan y Pedro. Los estaban insultando y maltratando por ser discípulos de Cristo y por predicar la resurrección. Y ellos estaban dando testimonio de la resurrección. ¿Y cómo les respondían? Con insultos, con amenazas, con maltrato y con azotes. Eso le da a uno mucho dolor.
que maltraten a los mensajeros de Cristo. Pero ahora te voy a contar algo que es realmente sorprendente. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el 0.2% de la población lo guarda inmediatamente, Hechos 4. Nos dice que ellos, después de que fueron azotados, salieron felices. Y uno se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿cómo van a ser felices? Los estaban insultando, los encarcelaron, les dieron unos azotes brutales y ellos salieron felices. ¿Y por qué salieron felices? Dice, porque habían padecido por Cristo. Y uno dice, no entiendo nada. ¿Cómo así que felices por padecer por Cristo? ¿Cómo así? Ah, es que no te fijaste el día que en la catequesis te dijeron que había que depositar en el banco del cielo. Ellos estaban haciendo un bien. ¿Y cómo les pagaron? Con un mal. Cuando tú haces un bien, bien hecho. Porque San Vicente de Paúl decía, hay que hacer bien el bien. Cuando tú haces un bien, bien hecho, y te pagan con un mal, en vez de amargarte y decir, es que esta humanidad es puerca, es que ya lo decía mi abuelita, es que esta es una cosa horrible. En vez de amargarte, en vez de decir, pues ahí les dejo su parroquia, ahí les quédense con su parroquia. Si así me van a maltratar, si así van a hablar de mí, quédense con su parroquia, yo me voy. ¿Y para dónde se va? ¿Para dónde se va? Ese es el problema, que no hay a dónde ir. En vez de amargarse y decir, quédense con su parroquia, el día que usted haga un bien y le paguen mal, usted tiene que decir, depósito en el banco del cielo, bendito sea Dios. Depósito en el banco del cielo. Ese es el secreto de por qué el apóstol de Cristo es invencible. Decía San Pablo, nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no hay quien nos venza. Póngale cuidado y verá que es así. Si predicamos y la gente nos recibe bien y nos agradece, crece el reino de Dios. Si predicamos y nos reciben mal y nos persiguen, depósito en el cielo y crece el reino de Dios. Entonces, el primer lugar donde está Cristo es en el cielo y hay que hacer depósitos en el cielo. Los demás depósitos se van a perder. Usted que tiene por ahí unas vaquitas por allá, una tierrita, un ranchito que usted tiene, ahí tiene unas vacas. Yo todavía no he visto un entierro donde entierren las vacas. Las vacas se quedan. La persona se muere y las vacas lo único que dicen es mu. Las vacas se quedan, los marranitos se quedan, el dinero se queda y a veces se lo quedan los bancos. Deposite en el cielo. Para usted ser servidor, usted tiene que vivir pegado de Cristo. Y para vivir pegado de Cristo hay que vivir donde Cristo está. Y según la Sagrada Escritura, el primer lugar donde Cristo está es en el cielo. Porque Él resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Pero Cristo también está en otros lugares y nosotros como servidores tenemos que estar como las antenas del Voyager 1. Tenemos que estar así buscando dónde está Cristo, dónde está Cristo. Entonces, si de pronto lo ven a usted por la calle con las manos así, antes de que lo lleven al hospital psiquiátrico, usted tiene que pensar, usted le explica, estoy buscando dónde está Cristo, dónde está Cristo. Bueno, ¿y dónde más está Cristo? Miren, Cristo está en las Escrituras.
Por eso un gran santo de nuestra bendita Iglesia Católica, que es lo más grande que nos ha pasado en la vida, ser bautizados en la Santa Iglesia. Por eso un gran santo de nuestra Iglesia, llamado San Jerónimo, decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Esto es muy importante. El servidor de Dios, como son ustedes, amados hermanos, como tengo que ser yo, el servidor de Dios está pegado de la Sagrada Escritura. Lee con frecuencia la Sagrada Escritura. Medita la Sagrada Escritura. Ora con la Sagrada Escritura. Estudia la Sagrada Escritura, guiándose principalmente por las buenas notas que traen las Biblias católicas y por los buenos predicadores católicos, entre los cuales descuellan los santos padres de la Iglesia. Un San Agustín en Occidente, un San Gregorio Nacianceno, San Gregorio de Niza en Oriente, un San Juan Crisóstomo. Usted se acerca a la Sagrada Escritura, la escucha, la recibe piadosamente, ora con ella. ¿Cuál es el peligro de no acercarse a la Sagrada Escritura? El gravísimo peligro no es solamente la ignorancia que dijo San Jerónimo allá en el siglo IV de nuestra era. Es peor que la ignorancia. Hermanos, cuando usted ignora a Cristo, es decir, cuando usted no lo conoce, usted lo imagina. Imaginar a Cristo es peor que ignorarlo. Imaginar a Cristo sin conocerlo es peor que ignorarlo. Escriba eso que le conviene, ya le voy a explicar por qué. Si no tiene dónde escribir, revise sus bolsillos, mueva un poco la cartera, haga algo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, pero imaginar a Cristo sin conocerlo es peor que ignorarlo. ¿Por qué decimos eso? Porque cuando uno se aparta de la Biblia, hay una maquinita que todos tenemos aquí en el cráneo, usualmente entre las orejas, y esa maquinita imagina, y la imaginación no es una buena idea cuando se trata de acercarnos a Cristo. ¿En qué sentido? Si yo me aparto de la Escritura, mi imaginación es como un caballo sin domar. Cuando un caballito está bien educado, bien domado, ¡ah!, es extraordinario. Y es que la Escritura es la única que puede domar tu imaginación. Esa frase no me acuerdo haberla dicho nunca, pero ahora tengo la alegría de compartirla con ustedes. La Sagrada Escritura es la única que puede domar tu imaginación. Y cuando tu imaginación está domada por la Sagrada Escritura, es como un caballito que te lleva bien, pronto y feliz a donde tiene que llevarte, que es a la casa de Dios. Pero cuando tu imaginación no está domada por la Sagrada Escritura, tu imaginación es como un caballo salvaje que va a cualquier parte y que no te lleva donde tiene que llevarte. Entonces hay personas que tienen poca Biblia en su corazón y en su mente. Y cuando una persona tiene poca Biblia, la imaginación es un caballo indómito. Y ese caballo sin domar te lleva a creer que conoces a Cristo. Eso es lo más grave. Porque peor que ignorar es creer que uno conoce. Entonces tú empiezas a imaginar a Cristo. Por ejemplo, te imaginas que Cristo es solamente un juez implacable, un juez implacable. Y cuando tú imaginas que Cristo es un juez implacable que solamente está esperando la peor hora para llevarte y repetirte las palabras que están en Mateo 25. Id malditos al fuego eterno, al diablo, al fuego preparado para el diablo y sus secuaces. Y tú tiemblas y tú te enfermas porque tú dices: ya casi, ya estoy sintiendo ese calor, estos 47 grados ya son el principio, ya estoy sintiendo el calor.
¿Ve? Peligroso. Otra persona, en cambio, se imagina otro Cristo. Por ejemplo, se imagina un Cristo que lo único que hace es sonreír y dar palmaditas en la espalda. Palmaditas en la espalda. Eso no tiene importancia, eso del pecado, no te preocupes, no te preocupes por eso. Pero es que yo estoy viviendo en adulterio, no te preocupes, palmadita. Es el Jesús de las palmaditas. Ustedes saben que hay muchas maneras de invocar a Cristo, que el Jesús de la buena esperanza, que el Jesús de los milagros, que el Cristo de no sé dónde. Pero yo no me he encontrado en ninguna parte de la iglesia, y créanme que he recorrido bastante este mundo, en ninguna parte me he encontrado el Jesús de las palmaditas. ¿Ustedes conocen al Jesús de las palmaditas? ¿Sabe cómo es el Jesús de las palmaditas? Es el Jesús que todo te lo aprueba. Ah, que yo pues tengo como costumbre, yo veo harta pornografía y caigo en masturbación. Caramba, no te preocupes, palmaditas, palmaditas. Ese se llama el Jesús de las palmaditas, no te preocupes por eso. Yo tengo relaciones con mi novia. No te preocupes, eso hoy es así, palmaditas, Jesús de las palmaditas, 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 más palmaditas para todo el mundo. El Jesús de las palmaditas es un engaño, es un engaño. Tú te imaginas con tu imaginación indómita, porque tu imaginación no ha sido domada por la Sagrada Escritura. Tú te imaginas que ese es Jesús. Y que Jesús te va a probar todo. No, yo tengo por ahí unos resentimientos, unos pequeños resentimientos. Pero todo se soluciona, mejor dicho, nada que no se pueda arreglar con unas goticas de arsénico para mi suegra cada tanto. ¿Y Jesús qué? No, perfectamente comprensible. ¿Cómo se llama ese Jesús? El Jesús de las palmaditas. Cuando encuentren el santuario de Jesús de las palmaditas, no vayan. No vayan, porque eso no es de Dios. Infórmenle inmediatamente a su padre, párroco. Dígale, padre Ayala, en tal lugar están construyendo el santuario de Jesús de las palmaditas. Es muy peligroso, porque el Jesús de las palmaditas todo lo aprueba. ¿Y por qué hay gente que cree que Dios todo lo aprueba? Porque están guiados por la imaginación sin domar. La imaginación tiene uno que que domarla. ¿Y quién es el domador, la domadora de la Sagrada Escritura, de la imaginación? La Sagrada Escritura. Entonces, ¿dónde encuentro a Cristo? Número uno. Número dos. En la Sagrada Escritura. El servidor tiene que estar pegado a la Sagrada Escritura. La manera más natural de estar bebiendo a menudo de la Sagrada Escritura se llama Liturgia de las Horas y Santa Misa. Santa Misa, Liturgia de las Horas. Sin correr. Sin correr, por favor. Sin correr. Meditada, la palabra meditada. ¿Dónde más está Cristo? Por supuesto. Cristo está en el Santísimo Sacramento. El que come mi carne tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Palabras de Jesús nuestro Señor, capítulo 6 de San Juan. El 0.2% no tiene que escribir nada, capítulo 6 de San Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Yo lo resucitaré en el último día. Jesús está en el Santísimo Sacramento. Él mismo dijo, esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Ahí está Él. Ahí está Él. Y Él mismo nos dice, sin mí nada podéis hacer. Ese día en la sinagoga de Cafarnaún, según cuenta el capítulo 6 de San Juan, Jesús les dijo, después de haberles dicho, el que coma mi carne vive para siempre, se la dijo todavía peor, más dura. En verdad os digo, predicaba Cristo en la sinagoga de Cafarnaún, en verdad os digo,
si no coméis la carne, si no bebéis la sangre del Hijo de Dios, no tenéis vida en vosotros. Ya eso no se lo aguantó la gente. Uy, ahí sí ya no pudieron. Uy, ya hubo gente que dijo, no, ya yo hasta allá sí no llego, hasta allá sí no llego. O sea, la multiplicación de los panes, bien, estuvo bien. La parte de la comidita estuvo bien. Usted sabe que donde se reparte salud y se reparte comida, llega la gente. Ahí llega la gente. Pero esto de que si no comemos su cuerpo y si no bebemos su sangre, no tenemos vida, no, ya está muy fuerte eso. Pero ahí está Él. Ahí está Él. Y por eso todo servidor debe ser alma eucarística. Visita al Santísimo. Indispensable para un buen servidor. Eucaristía frecuente. Indispensable para un servidor. ¿Desde qué edad? Más jóvenes que esta niña hay que ser. Ya esa está muy grande, ya le está cogiendo la tarde a ella. Desde muy pequeños hay que habituarse. Visita al Santísimo. Adoración eucarística. Jueves sacerdotal. Visita al Sagrario. Eucaristía frecuente. Por supuesto, no vamos a comulgar de cualquier manera, porque dice 1 Corintios 11, para que lo escriba también, el que come indignamente el cuerpo de Cristo se hace reo del cuerpo de Cristo y está comiendo su condenación. Acuérdese que nosotros no pertenecemos a Jesús de las palmaditas. Ese Jesús que todo me lo aprueba, ese no es el Jesús de verdad, ese no es. A mí no me vengan con esas historias, dígalo quien lo diga, ese no es. Entonces, hay que prepararse muy bien para comulgar, sin caer en escrúpulos tampoco. Pero la iglesia es muy clara, el que es consciente de pecado grave, pecado que llamamos mortal, confiésese, haga bien su confesión, vuelva a su vida eucarística. Entonces Jesús está en el cielo, Jesús está en la Escritura, Jesús está en la Eucaristía. Jesús está en los pequeños y en los pobres. Todo servidor, independientemente, óigame bien que por eso se lo digo despacio, todo servidor, independientemente de cuál sea su servicio específico, en la parroquia, por ejemplo, porque estamos hablando de vida parroquial, independientemente, todo servidor tiene que estar cerca de los necesitados. En los tiempos recientes, ningún papa ha insistido tanto en esto del servicio a los hermanos, sobre todo los marginados, los pobres, los discapacitados, los excluidos, los migrantes. Nadie ha insistido tanto como el Papa Francisco. Hermanos míos, yo pertenezco al grupo de lectores. Otros, allá los de la caridad, que se encarguen de los pobres. Nosotros somos el grupo de lectores, o somos el grupo de música, o somos el grupo del altar. Pertenezco al comité de flores moradas de la parroquia. Pero es que se necesitan unas flores amarillas, lo lamento, yo soy del grupo de flores moradas. No puedo ayudar. No puedo ayudar. ¿Hay que mover una mesa? No, yo no puedo ayudar porque yo soy del comité de flores moradas. Mire, ayude a cargar la mesa y verá que se pone morado. Hermanos, todos estamos llamados a servir a los necesitados. En la parroquia, en la propia familia. No se nos olvide que la parroquia es un espacio de servicio, pero para la gran mayoría de ustedes su primera comunidad es su propia familia. ¿Y por qué comento esto? Porque también el Papa Francisco nos ha hablado mucho
y nos ha advertido en contra de los descuidos de caridad que se cometen en la propia familia. Hay familias donde hay, por ejemplo, un niño que presenta un autismo severo. Yo sé lo que es eso, porque yo tuve un sobrino, ya murió, un sobrino con autismo severo. Yo sé lo que es eso. O tienen una niña con síndrome de Down. O tal vez un abuelito que ya estaba muy débil en su mente. Y muchas veces nosotros descuidamos a los abuelos, a los ancianos, a los discapacitados. No los incluimos en nuestros planes. Me dolió mucho algo que conocí hace muchos años, allá gente de mi parroquia de origen. Yo sabía que esa parroquia, que esa familia, perdón, de la que voy a hablarles, que ellos tenían un niño con una discapacidad, una especie, yo no sé realmente qué fue lo que le pasó, como una parálisis cerebral. Pobrecito, esta criaturita estaba todo el tiempo en una silla de ruedas y claramente no podía hablar. Bueno, era una cosa que verdad le partía el alma a uno, pobre niñito. Y entonces la familia organizó unas grandes vacaciones, están en su derecho. Pero ¿sabe lo que pasaba? Que en las vacaciones de ellos nunca cabía el niño este. Sin darnos cuenta, se nos va volviendo natural que vamos a divertirnos nosotros. Y el abuelito que solo repite las mismas historias, ese déjelo por ahí. No se puede ser cristiano descuidando al pequeño, al pobre, al anciano, al enfermo, al discapacitado. Para decirlo todo de una vez, recordemos la palabra que dijo nuestro Señor, bendito sea su nombre. ¿Qué dijo Jesús? Lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Si tú organizas las vacaciones de tu familia y dejas a tu hijo, porque es el discapacitado, y porque se nos va a dañar las vacaciones de oro que vamos a pasar, dejaste a Cristo. Te fuiste a vacaciones sin Cristo. Es así, porque Él dice, lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos. Y atiéndanme, ya que veo que también hay personas jóvenes aquí, atiéndanme, porque las peores discriminaciones a veces empiezan en la escuela y empiezan en el colegio. Y en esas edades escolares nos acostumbramos a eso, a discriminar y a despreciar y a humillar, y a través de apodos y a través de malas caras le vamos haciendo mal ambiente al que es pobre, al que huele mal, al que viene de una familia humilde, al que viene de un resguardo indígena. Ahí es donde empiezan las peores divisiones. Por eso tenemos que educarnos desde que somos pequeños. Por ejemplo, ya esta niña está muy grande para eso, pero bueno. Hay que, desde que somos pequeños, tenemos que acostumbrarnos a eso. Vamos a amar y vamos a servir y vamos a ayudar a todos, especialmente a los más pequeños, porque ahí está Jesús. Eso es ser servidor. Cristo dijo, el Evangelio dice, que Cristo eligió a los 12 para que estuvieran con Él. Y tu fuerza como servidora, tu fuerza como servidor está en eso, estar con Él, configurarte con Él. Mira lo que llegó a decir ese apóstol grande llamado San Pablo. Está en la carta a los Gálatas, capítulo 2. Es que ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué hermosura! Entonces mi actitud con los pequeñitos, con los discapacitados, con los excluidos, mi actitud siempre tiene que ser la de Cristo, siempre, siempre la de Cristo. Ah, pero es que me cuesta mucho trabajo eso. Sí, te lo entiendo. A mí también me cuesta mucho trabajo muchas cosas. Pero si te cuesta trabajo, que esa dificultad no se te vuelva disculpa. Una cosa es que tú tienes una dificultad y otra cosa es que tú vuelves tu dificultad disculpa.
A muchos de nosotros nos cuestan trabajo muchas cosas. Hay personas que no le ponen problema a servir a todos, incluso les gusta servir. Bendito sea Dios. Pero tal vez esa persona, con el asunto de la Biblia y de estar viendo Biblia y leyendo Biblia, le da como pereza, no le encuentra el tiempo. A mí más bien pónganme a hacer unos tacos, unos chilaquiles, pónganme a hacer algún trabajito, alguna cosita, porque son personas activas. Pero es que nosotros tenemos que, acuérdese, como las antenas esas, ya se acordó las antenas, tenemos que buscar a Cristo en todas partes, porque tenemos que ser servidores integrales, servidores que están con Cristo a todas horas. Nos faltan dos puntos todavía de dónde encontrar a Cristo. El primer lugar para encontrar a Cristo es... Segundo, la Escritura. Tercero, la Eucaristía y en general los sacramentos, por supuesto. Cuarto, en los pequeños, los pobres. Vamos a llamarlo aquí los pobres. Los pobres, que incluye enfermos, excluidos, bueno, tantas personas. Nos falta el número 5. Cristo también dijo, fíjate que todo lo apoyamos en la Biblia, Cristo también dijo, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. ¡Allí estoy yo! Entonces yo voy a encontrar a Cristo donde se reúnen en su nombre. La carta a los hebreos lo dice varias veces, incluyendo en el capítulo 13 de la carta a los hebreos, para que usted escriba. Ahora que salgamos al descanso, yo ya me he fijado, los que no han escrito nada, les voy a empezar a preguntar las citas bíblicas. Le voy a decir, bueno, ¿cuál era el capítulo de la carta a los hebreos? ¿Ves? Son del 0.2%. Entonces, el capítulo 13 de la carta a los hebreos, ¿qué dice? Dice, no se aparten de sus asambleas, no se aparten, no se vaya de su comunidad. Hay una advertencia muy severa y muy sabia, como todo lo de él, una advertencia que nos hizo el Papa, bendita sea su memoria, ya falleció, ¿no? Papa Benedicto. Yo tengo un recuerdo tan hermoso del Papa Benedicto. Decía el Papa Benedicto XVI, decía, nuestra fe no es solamente una armazón de ideas, es el encuentro, el fruto del encuentro con la palabra encarnada. No es una armazón de ideas. ¿Por qué estoy comentando esto de Benedicto? Porque en mi experiencia, cuando una persona empieza a apartarse de la vida parroquial, incluso hasta dejar la misa, esa persona piensa, yo ya tengo mi fe clara. No, no, discúlpame, pero no. Esa no es la fe. Tú tienes las ideas de la fe, las tienes claras, pero la fe penetra, inunda toda la vida. La fe es toda la vida, no solo las ideas. La fe es el servicio, la fe es la liturgia. La fe se vive también cuando nos reunimos, nos encontramos, nos damos un abrazo, nos tomamos un café, compartimos, convivimos. Ahí está la fe. Que tú tengas las ideas no significa que tú tengas toda la fe. Hay que estar en la comunidad. En la comunidad aprendemos a practicar de verdad la caridad. Es relativamente fácil practicar la caridad uno solo. Cuando usted está solo en su casa, usted practica la caridad y usted pregunta, ¿será que yo me merezco otro taco?
Debo ser caritativo conmigo, si me lo merezco. ¿Será que yo me merezco? ¿Qué es lo otro que les gusta a ustedes? Oiga, cuidado con eso, que me dicen que México es el país más adicto a la Coca-Cola. Eso me dijeron, me advirtieron eso. Y yo veo que no tengo nada contra esa empresa, pero veo que la gente, verdad, toma bastante Coca-Cola. ¿Será que me merezco otra Coca-Cola con un algo de botana? Sí, me lo merezco. ¿Será que me merezco ver esta serie de Netflix, estos 12 capítulos de aquí hasta las 3 de la mañana? ¿Será que sí me lo merezco? Sí, me lo merezco. La caridad, cuando uno se encierra con uno mismo, o cuando uno se encierra, otra advertencia que nos ha hecho varias veces el Papa Francisco, cuando tú te encierras solo con la gente que te cae bien. Entonces, ¿qué le pasa a algunos jovencitos? Ya, por ejemplo, este está muy grande para eso. ¿Qué pasa con algunos jóvenes? Se reúnen los jóvenes con los jóvenes. Y dentro de los jóvenes con los jóvenes se reúnen las bonitas con las bonitas, y que las feas se las arreglen como puedan. Los ricos con los ricos. El club de los inteligentes aquí, el club de... La iglesia no es eso. Por eso también el Papa nos ha hablado, iglesia en salida. Salga usted de su comodidad. Salga usted de su pequeño mundo, salga usted de su club, para que sepa lo que es verdaderamente caridad. Caridad. A veces nos encerramos. Eso me llamó la atención cuando estuve viviendo en Irlanda para hacer mi doctorado. Yo tengo recuerdos muy bellos de Irlanda, pero también hubo cosas impresionantes. Por ejemplo, me di cuenta que estaba llegando mucha gente de África. Iban muchos evangélicos y pentecostales de África, y ellos no se revolvían con nadie. ¿Ustedes se dan cuenta por el color de mi piel? ¿Se dan cuenta que yo no soy ciertamente blanco? No. Soy ahí como brown. Oiga, figúrese que una vez, en la querida Irlanda, entro yo a una tienda de africanos, porque quería conseguir un buen plátano que solamente se conseguía en ese momento. Eso fue hace más de 20 años. Solo se conseguía buen plátano. Yo quería, estaba antojado, está bien, lo reconozco, estaba antojado de plátano. Entonces yo fui a buscar un buen plátano a una tienda de africanos. Por consiguiente, la persona que me atendió fue una señora africana. La señora africana es así bastante morenita, o sea, bien morena. Mejor dicho, más morena que morena. Bueno, en fin. Esta señora, súper, súper morena. Esta señora, oiga, no me saludó, no me quiso vender. Creo que si hubiera entrado un perro, lo hubiera tratado con más cariño. ¿Sabe por qué? Porque yo era demasiado blanco. Yo, imagínense, me da risa. Yo era demasiado blanco para que me atendiera. Ella solo atiende a los oscuritos, oscuritos. Es que hay racismos de todos. A veces hay racismos de gente blanca con los indígenas, y a veces hay racismo de los indígenas con los blancos, y a veces hay racismo de los blancos con los negros y de los negros con los blancos. Es que hay racismo de todos. Por eso la comunidad cristiana está llamada a ser el lugar donde hay acogida para todos, así como debe haber conversión para todos, que esa es la parte que a veces no se predica. Tiene que haber acogida para todos. Por eso hay un lema que yo repito muchas veces: Cristo me acepta como soy, pero no me deja donde estoy.
Pero en todo caso, la comunidad cristiana es lugar donde Cristo vive, donde dos o tres están. Y por eso la carta a los Hebreos exhorta diciendo: no se aparten de sus comunidades, no se vayan de sus asambleas. Usted tiene que estar como miembro vivo en su parroquia. Usted tiene que estar ahí. Pero es que ahora llegó otro párroco y no sé, ya no es lo mismo ese. El párroco que había antes, pero ahora llegó otro párroco. Figúrese lo que le pasó a un amigo mío sacerdote. A nosotros los sacerdotes nos trasladan, eso es parte de la vida sacerdotal. Y entonces resulta que este padre llevaba ya unos años en una parroquia y lo trasladaron. No, eso fue un escándalo, la gente de la parroquia, ¿cómo así? ¿Por qué nos van a hacer esto? ¿Nosotros qué hicimos? Vamos a firmar, hagamos una manifestación. Otros decían, pongamos un petardo en la curia diocesana. Bueno, entonces este padrecito, buen sacerdote, él trataba de tranquilizar a la gente, les decía lo mismo que yo les acabo de decir: a los sacerdotes nos trasladan, tenemos que servir en distintos sitios. Pero había especialmente una señora ya mayorcita que estaba pero deshecha en llanto. No, esto es lo peor, ¿por qué se van a llevar a este padre? Entonces este sacerdote, el amigo mío, se acercó donde la señora y le dijo: señora, no se ponga así, no lo tome de esa manera. Mire, seguro que después de mí vendrá otro sacerdote mejor. Y ella le dice en medio sollozos: lo mismo nos dijeron cuando vino usted. Hay que amar la iglesia. Hay que aprender a estar en la iglesia. Tenemos que aprender a superar los temas de temperamento, los temas de simpatía, los temas de clase social, los temas de raza, sabiendo que la conversión es para todos. Los que llegamos a las parroquias necesariamente somos personas imperfectas y pecadoras, y todos tenemos que trabajar en nuestra conversión, que significa en primer lugar dejar el pecado. Entonces hay que estar pegados a Cristo, y estar pegados a Cristo es buscar a Cristo en el cielo, en la Escritura, en la Eucaristía, en los pobres y en la comunidad. Perfecto, perfecto. Nos faltan los dos últimos, porque el tiempo va corriendo. Es que el tiempo pasa, decía Santa Catalina, el tiempo va y no espera a nadie. Digamos rápidamente los dos últimos. Hay que buscar a Cristo, que este es sorprendente, y de nuevo nos conecta con la enseñanza del Papa Francisco, en la casa común, en la naturaleza. El respeto a nuestra casa común, el cuidado de nuestra casa común, es también un homenaje a Cristo. Un homenaje menor, indudablemente, comparado con todo lo anterior. Yo no voy a comparar la presencia de Cristo en el esplendor de la creación con la presencia de Cristo en la Eucaristía, porque yo puedo ver una montaña absolutamente preciosa, un paisaje bellísimo, y yo no me voy a arrodillar a adorar el paisaje. En cambio, sí me arrodillo, y con toda la razón, para adorar a Jesús en la Eucaristía. Pero también en la naturaleza hay presencia de Cristo, y esto lo dice la Biblia. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, en la belleza de la creación, yo veo también la presencia del Logos del Padre. Y esto es importante, porque si usted se acostumbra a descubrir la presencia de Cristo en la naturaleza, usted no va a caer en las supersticiones de las personas que cuando hay un eclipse dicen: oh, se va a acabar el mundo, ahora sí, no hay nada que hacer,
nada que hacer. ¿Qué pasó? Vino el eclipse, corrió el eclipse, atravesó la República Mexicana así en diagonalita. Por aquí me dicen que no se sintió mucho. Siguió derecho, entró por Texas, salió por el norte de Estados Unidos, alcanzó a entrar casi en el ocaso, alcanzó a entrar en Canadá. Hay unas fotos lindísimas en Toronto y en Quebec, unas fotos muy bonitas del eclipse. A mí me encanta la naturaleza. Pero uno mira todo eso sin asustarse, sin superstición. Es que se da el caso de que hay incluso predicadores católicos que aprovechan estas circunstancias para lograr visualizaciones en los canales de las redes sociales. Yo prefiero no decir nombres aquí, pero yo conozco dos predicadores laicos, supuestamente católicos, porque eso no es católico, que no pierden, por ejemplo, esto del eclipse, no pierden oportunidad. Agarran el micrófono y dicen: hay muchas señales de lo que está sucediendo en el mundo. Y ahora, el eclipse. El cristiano que sabe que todo fue hecho por Cristo y para Cristo, ¿qué ve en el eclipse? Una maravilla de la naturaleza. Mire, aquí tengo esta amiga, vamos a suponer que ya somos amigos. ¿Ya somos amigos? Sí, somos amigos. Hay una estrella que se escribe Betelgeuse. Betelgeuse, con G. Esa estrella ya se sabe que va a explotar. La pronuncian de distintas maneras, porque eso como que es francés pronunciado en inglés, entonces Betelgeuse, dicen algunos. Bueno, se escribe Betelgeuse. ¿Por qué estoy señalando aquí a esta amiguita que Dios me concedió? ¿Por qué la estoy señalando? Porque los astrónomos ya saben que la estrella Betelgeuse, Betelgeuse, vamos a decir, va a explotar. La explosión de una estrella se llama una supernova. La supernova es un espectáculo astronómico tan completamente maravilloso que cuando sucede, una estrella, usted sabe cómo se ven las estrellas en la noche, adquiere todo el brillo que puede tener, por ejemplo, la luna llena. Una estrella se vuelve con tanta luz como la luna. Esa es una supernova. Y sabemos que Betelgeuse va a explotar. Lo que no sabemos es la fecha exacta, pero muchos astrónomos dicen que lo más probable es que en los próximos 100 años va a explotar Betelgeuse. Entonces, ¿por qué le digo este saludo y por qué le cuento esto a mi pequeña amiga? Porque yo creo que ella sí va a alcanzar a verlo. El padre Ayala. No lo veo tan fácil. Yo, pero ella, ¿cómo se llama usted? Me llamo Estefanía. Estefanía muy probablemente sí va a ver. Cuando suceda eso, que yo probablemente ya me habré muerto, querida amiga, cuando estalle la estrella de Betelgeuse, es que es tan grande una supernova que incluso se ven de día. Hace muchos siglos que no sucede una supernova cuya luz nos llegue aquí a la Tierra con esa claridad. Pero si llega a suceder, es tan fuerte la luz que produce que incluso en el día se ve la supernova. Es un fenómeno único. Ninguno de nosotros ha visto nada de eso, porque no ha sucedido en los últimos años, hace mucho tiempo. La última grande supernova sucedió hace como 3-4 siglos. Entonces, los científicos han estudiado mucho a esta estrella. Se acordarán de mí, mejor dicho, se acordará Estefanía de mí. Cuando vaya a estallar o cuando empiece a estallar Betelgeuse, cuando empiece a estallar, vendrán los predicadores a decir: ahora sí. Esto y el sonido de trompetas, ahora sí se acabó. Ahora sí se acabó. No hay nada que hacer. El cristiano que sabe que todo fue hecho. A ver, repita, ¿todo fue hecho?
se da cuenta que todo eso es homenaje a la belleza de la creación. Como ver una flor preciosa, ¿qué es una supernova para un cristiano? Lo mismo que tú vas a un jardín muy lindo y te encuentras con una flor bellísima, una supernova es una flor en el cielo. Y nosotros no tenemos miedo porque todo está en las manos de Cristo. Esa es la sexta presencia, me falta solo la séptima. La séptima presencia es, Cristo te habla en tu conciencia. Cristo te habla en tu conciencia. Si tú educas tu conciencia, hay momentos en que tú vas a sentir la voz de Cristo, como yo un día la sentí cuando me dijo, ¿y si lo dejas todo y vienes conmigo? Y yo dejé todo y por eso estoy en Coatzacoalcos. Cristo te habla en tu conciencia. Cristo es el Señor. Entonces repasemos y con esto terminamos nuestra primera predicación. Cristo nos habla, Cristo está presente por lo menos en siete lugares. Y el buen servidor siempre busca a Cristo en los siete lugares. Y como las antenas del Voyager One, está buscando a Cristo. Máxima concentración, por favor. Procuren no equivocarse. Si se equivocan, vuelvo a empezar la predicación. ¿Cristo está? Hasta ahí vamos bien, es el número uno. Número dos. En la Escritura. Número tres. En la Eucaristía y los sacramentos. Número cuatro. En los pobres. Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Número cinco. En la comunidad. No me voy a apartar. Porque no, que me hacen mala cara, que la cara de esa señora siempre, no sé por qué nunca dicen la cara de ese señor, sabiéndose que en general somos más feos los hombres que las mujeres, pero siempre es que no, que la cara de esa señora, no sé qué tienen contra las señoras. La comunidad, número 6, no entendí nada, en la naturaleza. Acuérdese, cuando explote la estrella esa, usted dice, el Padre lo dijo. Y número 7, en la conciencia. Póngase de pie, por favor. Cristo Jesús, enséñanos a ser servidores. Enséñanos a vivir contigo. Enséñanos a alimentarnos de ti. Enséñanos a aprender de ti. Enséñanos a seguir tus pasos. Enséñanos, Señor, enséñanos y que nosotros nos dejemos enseñar para que sea grande tu gloria, para que te manifiestes con poder en nuestras vidas. Jesús, te amamos. Jesús, creemos en ti. Jesús, nuestra esperanza y nuestra confianza está en ti. Jesús, renueva el servicio de este precioso, este hermosísimo grupo. Renueva, Señor, nuestro servicio, para que con mayor empeño, con mayor generosidad, ayudemos a la extensión de tu Evangelio. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Amén! Denle un aplauso a Jesús. ¡Aplausos!